Roger. A 45 minutos de Pedro Vicente Maldonado se encuentra Mangaloma, una reserva con una extensión de 200 hectáreas, las cuales forman parte de 700 hectáreas de bosques que constituyen la última superficie forestal del cantón. Sus niveles altitudinales se ubican entre los 700 y los 900 metros sobre el nivel del mar. Esta área protegida forma parte de la región del Chocó, la cual se extiende desde Colombia hasta Manabí. Se destaca por su alta biodiversidad y un importante número de especies endémicas. Por estar bajo amenaza inmediata, esta región es considerada como un hotspot. El área protegida se destaca especialmente por su diversidad de avifauna. Existen más de 290 especies de aves identificadas, entre las cuales se destacan el tayuquero, el pájaro toro, especies seriamente amenazadas. En la reserva se realizan diferentes actividades. Una de ellas es la realización de proyectos de investigación científica de flora y fauna por parte de universidades nacionales, extranjeras y otras instituciones. La reserva es un lugar idóneo para realizar periodos de prácticas, tesis de grado, doctorados y proyectos de investigación biológica en general. También se ofrece facilidades para el turismo científico, especialmente la observación de aves, para lo que se cuenta con 5 senderos autoguiados. La Reserva Mangaloma es un lugar hermoso que nos brinda la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y de estar con uno mismo. Por eso, es idóneo para el turismo de relajación y la realización de talleres y retiros para el desarrollo personal. También se ofrece alojamiento y alimentación para investigadores y científicos, para familias. Para eso se cuenta con una gran y acogedora cabaña con capacidad para 5 personas y baños compartidos. Ahí está, yo, Flores, no sabe rico, pero para su sobrevivencia es muy bueno. Tiene una un gran contenido de hierro que hace que tu sangre circule mejor y te ayuda a sobrevivir. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? El género es Megastomatase. El nombre es un nombre, pero la característica de esta planta. La característica de esta planta es que tiene 3 nervaduras principales muy notorias. En la reserva, la biodiversidad está expuesta a un alto peligro de extinción, ya que las actividades agrícolas y el criadero de aves es una actividad económica que algunos lugareños desempeñan.
El agua es una de las problemáticas principales de esta reserva, ya que muy cerca existe una fábrica de pollos que tiene un alto riesgo de contaminar el sistema hídrico de la reserva. La Fundación Imaimana trabaja día a día para que las comunidades tengan un uso sostenible de todos los recursos y vivan dignamente. Además, se trabaja conjuntamente con las comunidades para dar protección a los últimos bosques remanentes y a las zonas de amortiguamiento. Las especies introducidas también son una amenaza para el equilibrio natural de la reserva, como por ejemplo el palmito, usado característicamente en la gastronomía del cantón. Tratamos de que sea no una reserva como todas las otras que son de negocios, ¿sí me entiendes? Donde ofrecen todo y después de todo no sale que es una reserva natural. Nosotros tratamos de conservar bien la natura y también los que ingresan vienen a ver pájaros, por ejemplo, y vienen los que disfrutan de la naturaleza, o sea, les gusta estar en la naturaleza para su bienestar, digamos, porque cuando estás en la naturaleza te sientes mucho mejor porque te identificas contigo, con tu origen. Entonces nosotros tratamos de que en la reserva sea mucho más tranquilo, por eso no tenemos tampoco un hospedaje para no sé cuántos y no es muy comercial para nosotros, ¿cierto? Porque pues por eso también estamos en problemas, ¿no? Porque no tenemos con qué mantenerla. Pero si hiciéramos negocio de esto, sería terrible, dejaría de ser una reserva. Entonces eso es lo que vamos a hacer y a nosotros nos conviene más los turistas que son pajareros, los que vienen a los pájaros porque ellos tienen una conciencia más amplia de lo que es la naturaleza. Con un mercado, por ejemplo, de turistas que tengan un conocimiento biológico. Exacto. De guardia, que sean biólogos o científicos, ornitólogos o también nos gusta mucho cuando los chicos vienen a hacer tesis, porque aquí falta todavía mucho el estudio sobre sobre todo la fauna, investigación, lo que tenemos desde pájaros más y un poco de nosotros, pero no mucho. Entonces lo que nosotros nos gustaría más es así dar albergue a estudiantes que están haciendo tesis, a becarios y eso, ¿no? Y algunos voluntarios que se especialicen en la natura, porque hay voluntarios para todo. Entonces pero eso es que porque así tenemos menos problemas. Cuando tú traes muchos otros que no saben nada, vienen por una semana, les enseñas a manejar el machete, después se levantan con el machete y tienen unos rollos. Bueno, así es un trabajo. Entonces necesitamos nosotros gente que de verdad esté comprometida y que tome conciencia, tenga conciencia. Uh-huh. Eso es. Sí. Excelente. Sí. ¿Cacharon, muchachos? Así es, sí, cacharon. Con este mensaje nos despedimos de Mangalore.
un pulmón en el noroccidente del Ecuador.